Hola, hola a todos. Soy Chema Aguirre, soy fisioterapeuta y me he especializado en la utilización del vendaje neuromuscular en aplicaciones de fisioterapia. Hoy, y a petición popular, os voy a hacer un pequeñito tutorial de cómo realizar un correcto mantenimiento sobre las tijeras. Como habréis visto, estas tijeras especiales para el corte de vendaje neuromuscular llevan sierra y esa misma sierra a lo largo del tiempo va adhiriendo el cianocrilato, el pegamento de la venda. Una de las mejores maneras de mantenerlo correctamente sería colocar un poquito de alcohol o alguna solución hidroalcohólica sobre los laterales de la venda y con cuidado de no cortarnos, pasarlo varias veces, tanto de un lado como del otro. Seguidamente repetimos la operación en el contralateral, lo vamos despegando, se quita perfectamente y una vez que tenemos realizado esto, nos quedaría ponerle un poquito de aceite justo delante y detrás de la zona de corte para que se hidrate y para que lubrique perfectamente la tijera. Una vez realizado, quitamos los restos del aceite, tanto de un lado como del otro, y tenemos una tijera nueva y perfecta para seguir trabajando con ella. Espero que os sirva de referencia y que os pueda ser de utilidad. Muchas gracias y nos vemos.